La televisión es imagen y vamos a hablar de imagen. Vamos a hablar de pintura, con un hombre importante dentro de la pintura. Un hombre, en cierto modo, que puede llegar a dar miedo si juzgamos su obra. Por la importancia de su obra y por lo que nos quiere mostrar a través de su obra. Hay dos tabúes que tienen los pintores, o eso al menos se dice. Uno de ellos es preguntarles el porqué de su pintura y otro hablar del dinero de su pintura. El segundo lo vamos a dejar por hoy, pero del primero necesariamente tendrá que salir en la conversación. Les estoy hablando de la obra, les estoy hablando del hombre, de Fernando Beorlegui, pintor. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Beorlegui, es verdad, como dicen algunos, que su mundo pictórico, es un mundo de miedos, de temores, de pesadillas, de sueños. Bueno, puede ser que sea un mundo de pesadillas, pero no todos los cuadros son ni de sueños ni de pesadillas. Algunos cuadros sencillamente pueden parecer oníricos, pueden parecer venidos del otro mundo, pero no todos, por desgracia, me gustaría que fuesen todos. Luis de Castresana decía de usted, Beorlegui, que nació pintor y se hizo pintor. ¿Qué quería decir Castresana al afirmar eso? No sé. No sé, porque eso de nacer pintor, eso de nacer pintor, no sé. Si el artista se hace o nace, me parece una cosa difícil de saber. Entonces, yo creo que eso se resolverá dentro de pocos años, porque ahora los de la ingeniería genética son capaces de mirar los cromosomas y decir, mira un poco de vermellón aquí en este cromosoma, seguramente será un pintor, ¿no? Alguna cosa de esa será, ¿no? Cuentan quienes le conocen bien que usted suele pintar los sueños. ¿Es cierto eso? Algunas veces sí, no siempre. O ensoñaciones algunas veces también, ¿no? ¿Y sueña usted muy raro? ¿O por lo menos diferente? No. Los sueños se provocan al fabricar el cuadro, sencillamente, ¿no? ¿Se puede explicar? O sea, se trata de hacer un sueño, se trata de que sea una cosa que viene del inconsciente, vamos a decir, pero es difícil, ¿no? Beorlegui, ¿se puede explicar un cuadro? Pues yo creo que no. El cuadro, por lo menos un cuadro mío, no creo que haga falta explicar, porque dice lo suficiente, ¿no? ¿Y qué actitud debe tomar el visitante a una exposición ante un cuadro? Pues pasiva, completamente. Dejar que le diga al cuadro lo que quiera. Y a cada persona le dirá una cosa diferente, probablemente, ¿no? ¿Cuándo pintó su primer cuadro? Pues muy pequeño. Yo era muy pequeño cuando empecé a pintar. Me gustaba pintar cuadros antes de haberlos visto, ¿no? Antes de haber visto cuadros, empecé a pintar cuadros. Pero lo que es natural en los niños. A los niños, pues yo creo que a todos les gusta pintar o dibujar, ¿no? Algunos críticos han llegado a comparar su estilo, su forma de pintar, su forma de trabajar con la perfección de Velázquez incluso. En este sentido, ¿cómo acepta semejante crítica, semejante afirmación, semejante dicho? Bueno, eso no es cierto. Bueno, puede ser la perfección de Velázquez. Es diferente, además no me gustaría. Velázquez es muy perfecto. A mí no me gusta una cosa tan perfecta. No me llenaría de satisfacción, ¿no? Prefiero pues un Goya más desahogado, más suelto. Me gusta más Goya. O un Rembrandt más descuidado también, ¿no? Me encanta. O Sauten, por ejemplo. O Van Gogh. Pues un pintor de esos que no es tan perfecto. Este Velázquez es todo serenidad, todo perfección, todo aristocracia, ¿no? Se ve que estaba bien pagado por el rey y sus neuras andaban muy, muy, muy correctamente. Pintaba demasiado bien, ¿no? El pintor, cuando empieza a pintar con ánimo de vender su obra, se enfrenta ante un futuro nada prometedor, seguramente bastante incierto, ¿no? Ya, pero que hay que ser muy testarudo, ¿no? Hay que ser cabezón y saber que, bueno, que estás haciendo algo que es interesante, ¿no? Pero ¿cuánto le pagaron por su primer cuadro, si es que lo recuerda? Yo no me acuerdo. Me pagaron poco. Yo no me acuerdo. Yo le he ido por ahí 300 pesetas. Incluso sé lo que le pagaron o lo que le dieron por el segundo. Sí, me pagaron, el segundo me pagaron con unos gemelos de damasquinados de Ibar, muy bonitos. Me consideré suficientemente pagado, ¿no? Eran unos retratos de gente importante del pueblo, pero yo, entonces, ¿qué años tendría? 15 años o 16. También ha hecho diseño, ¿no? También he hecho diseño, sí. ¿Y qué es lo que ha diseñado, industrial, por ejemplo? Vamos a ver. Pues he diseñado bicicletas, por ejemplo. He diseñado lavadora, una máquina a coser,
Quiero decir, normales. De estas de importantes, ¿no? De funcionar. No, pero quiero decir que con aspecto de lavadora, la lavadora y con aspecto de claro, bicicleta. Sí. Bueno, no sé, la lavadora parecía una computadora, ¿no? Pero la bicicleta era una bicicleta maja, sí. Muy moderna. Y máquina de coser también, ¿no? Máquina de coser también. Muy importante. Lo que pasa es que yo hacía diseño en aquellos tiempos con un arquitecto y el diseño no estaba buscado por los que nos necesitaban, ¿no? Se dedicaban sencillamente, la industria entonces cogía modelos de fuera, les hacía una pequeña reforma, les lavaba la cara, cambiaba algo y entonces sencillamente lo que se decía fusilar, ¿no? O sea, nos anticipamos un poco, pero aún así hicimos cosas. Y un día conoce a Jorge de Oteiza y parece que algunas cosas cambiaron en su vida, ¿no? Bueno, sí, Jorge Oteiza nos enseñó algo de arte y tal, ha sido un poco maestro para todos, pero fue a la escuela de Deva cuando le conocimos, al hacer aquel tinglao, que tenía trazas de ser un proyecto importante, pero no sé, se quedó truncado todo aquello, ¿no? Podía haber sido una cosa maja, ¿no? Detrás de cada cuadro suele haber, por lo general, una historia que contar de ese cuadro. Lo que pasa es que cuando uno está pintando y lleva años, pues inventa un proceso de fabricación, vamos a decir, del cuadro, ¿no? Y se monta un tinglao para hacer su cuadro. Y entonces aquello, pues, puede cambiar, ¿eh? O sea, que unas veces sí me he montado una historia, otras veces no. Y me he montado una historia que es como el libreto de la obra, es como podía ser para Chopin o para Verdi una ópera, ¿no? Pues nada, te inspiras en una cosa, no te sales de allí y bueno, sale eso. Algunos de esos cuadros pueden llegar a dar miedo, ¿no?